Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, señalado de apropiarse de cientos de mercados destinados para ayudas humanitarias a víctimas de la ola invernal en hechos ocurridos en octubre del año anterior. En Valledupar, el departamento nos recibió la comida, los 900 mercados. Alcalde, los 900 mercados que conseguimos por aparte, que fue el minuto de Dios la que nos sacó esa comida al Banco de Alimentos, y es al minuto de Dios el que hay que pagarle, porque el Banco de Alimentos le hizo la cuenta de aporte solidario al minuto de Dios para poder sacar los 32.499.000 pesos en mercados, los que usted autorizó para hacer politiquería en su pueblo, porque yo llego a Valledupar y de Valledupar se ordenó mover la comida hasta Bosconia, y yo personalmente tengo los videos que le voy a juntar a la fiscalía. El colmo, una pareja que solicitó un servicio en el motel Acapulco de Valledupar, al momento de salir fueron sorprendidos por los trabajadores, llevándose un televisor y el equipo de sonido. Estas personas fueron capturadas por las autoridades. Cuando se llamó el servicio de taxi, subieron el televisor y el equipo al taxi en cajas. El mesero se percata de que no está el televisor ni el equipo. Me llaman a mí inmediatamente, yo verifico la habitación, no está el televisor, no está el equipo, reviso el taxi y estaba dentro del taxi en caja. Se hizo lo correspondiente, el llamado del cuadrante, el cuadrante hizo lo respectivo, se hizo la captura, se puso la denuncia por parte de la empresa. En el corregimiento Guaymará, la jurisdicción de Valledupar, fue asesinado a tiros Luis Guillermo Altamar, de 24 años. Según la información preliminar, sujetos ingresaron a la fuerza a la vivienda de su progenitora. Lo sacaron y posteriormente lo asesinaron en una cancha de fútbol. Le estamos yendo. Entréguenos los niños, entréguenos. Entréguenoslo. Y se encierra otra vez. En las próximas horas será judicializado Ferney García Mercado, quien fue capturado en flagrancia cuando le propinaba una brutal golpiza a su compañera sentimental en presencia de sus dos hijos menores de edad. Este aberrante caso ocurrió en zona rural del municipio de San Alberto Cesar. La víctima, identificada como María Isabel Pérez Mejía, se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial en Aguachica. La directora territorial de Invías en el departamento del Cesar, Ona Zuleta Araujo, y el abogado Evelio Daza fueron exaltados ante el Consejo de la Paz por la gran labor que desempeñaron en la culminación de la avenida Pepe Castro, la cual comunica La Paz con Valledupar. Le pegó garrote sin ningún motivo, puesto que yo soy vocero de los derechos humanos. Yo soy Jesús David Chávez Ejea. Estoy preso en la estación de policía de Aguachica Cesar. Todo el mundo me conoce en mi pueblo como una persona trabajadora. Y miren los golpes que el sargento Sandoval, en complicidad del capitán Bernal, me han hecho a mí en el cuerpo. Me tienen torturado en una celda de 90 por 90. Un preso de la estación de policía de Aguachica se retractó sobre una falsa denuncia que hizo a través de un video contra unos uniformados. Lo hice para llamar la atención de los medios, para que se acerquen y se den cuenta que los policías no tienen absolutamente nada que ver ni la culpa de lo que está sucediendo. Porque la Policía Nacional es un ente de control, más no es un establecimiento carcelario del INPEC. La abogada Arali González fue designada como nueva directora seccional de Fiscalías en el Cesar, en reemplazo de Ronald Calderón Vieco. Un miembro de la comunidad LGTBI fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la noche este martes en el municipio de Gamarra, Cesar. José Sayas Jiménez, conocido popularmente como Guama, registraba anotaciones judiciales por el delito de hurto agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. Esta noche se estrena por el canal Caracol Los Medallistas, serie que muestra la vida de tres deportistas que lograron medalla olímpica para Colombia.
Entre ellas se encuentra el vallenato Oscar Muñoz. Sí, pues yo tuve la oportunidad de hacer un casting. Bueno, yo estuve como en dos. Pero no, creo que algunas personas dicen que nacen, otras se hacen, pero yo no nací ni me voy a hacer tampoco, porque esa vaina es muy complicada. Ibas a hacer tu propio papel, o sea, ibas a ser Oscar Muñoz, ibas a ser tú, ¿qué? O sea, ¿por qué no pudiste? Sí, claro, es que creo que como, o sea, le mete mucha ficción y toda la cuestión, entonces, eso creo que hay que dedicarle harto. Es un actor venezolano, José Barreto, creo que se estudió excelente el personaje. Creo que me siento muy identificado. El gremio de taxistas de Valledupar se unirán al paro nacional el próximo 22 de febrero. Ese día bloquearán las principales entradas de la ciudad y no habrá servicio de taxis. Y vamos a aprovechar a lo local, a los problemas que tenemos aquí en Valledupar, que es la inseguridad. Por eso le pido a la gente que, aparte de la disculpa, vamos a salir a hacer un cacerolazo, a sacarle sartén, a sacar plato, para decir que estamos vivos, que necesitamos que no nos sigan matando más gente, que necesitamos orden en la movilidad, que no más accidentes, no más muertos en accidentes, porque no tenemos aquí ni siquiera tránsito para que organicen la movilidad en Valledupar. Hasta 15 millones de pesos ofrece la alcaldía de Aguachica por información que conduzca al paradero de los homicidas del comerciante Einer Ignacio Cerna Rivera, asesinado en días pasados en dicha jurisdicción. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, entréguenos los niños, entréguenos. Vamos a entregar. Entréguenos y se encierra otra vez. Entréguenos. En las próximas horas será judicializado Ferney García Mercado, quien fue capturado en flagrancia cuando le propinaba una brutal golpiza a su compañera sentimental en presencia de sus dos hijos menores de edad. Este aberrante caso ocurrió en zona rural del municipio de San Alberto Cesar. En una clínica del municipio de Aguachica, lucha por su vida María Isabel Pérez Mejía, de 20 años, quien en días pasados fue brutalmente atacada con objeto contundente por su compañero sentimental, quien además tomó como rehenes y amenazaba con un machete a sus dos hijos de 3 y 15 meses de nacido para evitar que la comunidad lo capturara. Está machetado con los dos niños. Mire la niña, mire. Y bien vestido, porque los ratas mal vestidos. Mire, como pueden ver, ¿te puede? En este caso no podemos hacer nada porque qué tal que nos jode un niño. Ah, porque me están diciendo que me van a matar. No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, entréguenos los niños, entréguenos. Lo vamos a entregar. Entréguenos y se encierra otra vez. Entréguenos. Entréguenos los niños y se encierra otra vez. Sí. ¿Ah? Sí, no. ¿Por qué se escuda? ¿Por qué se escuda atrás de los niños? Sí, claro, porque me van a matar. ¿Quién dijo que lo iba a matar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo iba a matar? ¿Quién dijo? Entregarlo, ¿quién dijo? Entregar. ¿Quién dijo que lo vamos a matar? Entregar. ¿Por qué se escuda atrás de los niños? Entréguenlo a todos dos y ya los vamos solo aquí. ¿Sí? Hágale, reflexione, parcelo. Hágale, ¿sí? Entréguenlo. Déjelo salir. Los hechos se dieron a conocer a través de un video grabado por la comunidad. La mujer se veía tirada en el patio de una finca en el municipio de San Alberto, con el rostro desfigurado y casi inconsciente, mientras que el agresor estaba encerrado dentro de la habitación de su casa con sus dos hijos, ya que la población estaba indignada y pedía que entregara a los menores por el daño que les estaba haciendo. El caso fue confirmado por la Secretaría de Gobierno de Aguachica, quien manifestó que la joven llegó al municipio remitida desde San Alberto en grave estado de salud. El agresor, de nombre Ferney García Mercado, fue capturado por la Policía Nacional y será procesado por su presunta responsabilidad en este hecho. Entre tanto, los hijos de la pareja quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Una pariente de la mujer golpeada, quien prefirió no identificarse, manifestó que la violencia de Ferney García era constante hacia su mujer, pero esta vez la situación pasó a mayores y eso es imperdonable. Sí, pues, vale, vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer. Acá no lo vamos a hacer.
No, no tenía por qué sacar las cosas, ¿me entiendes? El colmo, una pareja que solicitó un servicio en el motel Acapulco de Valledupar, al momento de salir fueron sorprendidos por los trabajadores, llevándose un televisor y el equipo de sonido. Estas personas fueron capturadas por las autoridades. Bueno, la pareja entró tipo 8:35 de la mañana, de la noche, perdón. En horas de la mañana, el señor decide retirarse, dejando a su compañera hasta las 10 de la mañana. Nos percatamos de que se fueran juntos, porque por seguridad del motel y de nosotros, al fin aceptaron irse juntos, tomando la sorpresa cuando se llamó el servicio de taxi, subieron el televisor y el equipo al taxi en cajas. El mesero se percata de que no está el televisor ni el equipo, me llaman a mí inmediatamente, yo verifico la habitación, no está el televisor, no está el equipo, reviso el taxi y estaba dentro del taxi en caja. Se hizo lo correspondiente, el llamado del cuadrante, el cuadrante hizo lo respectivo, se hizo la captura, se puso la denuncia por parte de la empresa, para que no vuelva a suceder estos hechos ni aquí ni en otro motel. Bueno, los controles, como estos son una entidad privada, pues la policía pues siempre nos da la ronda, como decimos nosotros por acá, y cuando uno los llama, pues ellos están pendientes. Y las recomendaciones que le damos a los otros moteles es que revisen antes de que salga el cliente. ¿Qué pasó con estas personas que fueron detenidas en el momento en flagrancia? Bueno, en ese momento se hizo la denuncia. Ya la policía o allá la fiscalía se toman el caso y ya queda de pertenencia de ellos. En el corregimiento Guaymaral, jurisdicción de Valledupar, fue asesinado a tiros Luis Guillermo Altamar, de 24 años. Según la información preliminar, sujetos ingresaron a la fuerza a la vivienda de su progenitora. Lo sacaron y posteriormente lo asesinaron en una cancha de fútbol. El joven de 24 años, según las primeras versiones, se encontraba en la vivienda de su progenitora, de donde fue sacado a la fuerza por hombres armados, quienes posteriormente lo ultiman a bala en la cancha de fútbol del pueblo. Los sujetos posteriormente huyeron del sitio a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Este caso está siendo investigado por las autoridades pertinentes, quienes tratan de establecer los móviles y autores del crimen. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Un miembro de la comunidad LGTBI fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la noche este martes en el municipio de Gamarra, Cesar. José Sayas Jiménez, conocido popularmente como Guama, registraba anotaciones judiciales por el delito de hurto agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. El cuerpo de José Eduardo Sayas, de 35 años, fue encontrado a la orilla del río Magdalena. Presentaba un impacto con arma de fuego a la altura de la frente. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía, quienes arribaron al lugar para inspeccionar el cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. Guama presentaba anotaciones en el sistema penal acusatorio SPOA por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente con fecha del año 2020. Asimismo, registra anotaciones por hurto agravado en el 2016. De igual forma, presenta una denuncia por lesiones del 18 de marzo del 2022. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vía. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal.
Moral 18D 2050. Los Caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábalas, La Paz, Cesar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente.
Ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, señalado de apropiarse de cientos de mercados destinados para ayudas humanitarias a víctimas de la ola invernal en hechos ocurridos en octubre del año anterior. Cuando llegamos a Bosconia, pues el alcalde Fantoche había autorizado sacar comida y repartir en el pueblo, el cual hicieron proselitismo político con esos mercados. Entonces falsificaron planillas y después hicieron una cantidad de jugar con el pueblo. Yo llego y yo grabo. Yo les dije, ¿quién autorizó sacar esta comida? Esta comida no se ha pagado. El secretario de gobierno viajó conmigo el 1 de noviembre desde Valledupar a Bosconia. Y cuando llegamos nosotros a Bosconia, faltaban 372 mercados, 14 pacas de arroz y 9 pacas de gaseosa. La gobernación dice, nosotros pagamos lo que existe. Efectivamente, la gobernación hizo su pago al minuto de Dios por los mercados restantes. El alcalde, así lo dijo el secretario de gobierno, el alcalde de Bosconia que sacó esos mercados, paga lo que él sacó. Señores, habitantes del municipio de Bosconia, habitantes del departamento del Cesar, hoy estamos en vilo porque el alcalde Fantoche se ha dedicado a transversar la información y al alcalde le llegó su talón de Aquiles, porque yo no me voy a dejar manipular ni operar psicológicamente de sus videos, de su fantochería, de que el diablo no lo va a ahorcar si usted mismo cocina en la paila con el mismo diablo. En los próximos días, pues más exactamente mañana, instauraremos una denuncia de tipo penal por injuria, por calumnia, daños y perjuicios al buen nombre al señor alcalde del municipio de Bosconia. Alcalde, en Colombia las falsas denuncias y las malas apreciaciones se pagan con esterlinas. Alcalde, si usted realmente pasó por una universidad y no se quedó dormido tirando piedras, usted como abogado debe entender las repercusiones de tipo penales, jurídicas, que acarrean este tipo de comentarios que usted hace. Alcalde, ¿realmente usted sí estudió? Porque hoy estuve verificando sus derechos de petición en la oficina del Minuto de Dios, donde le respondieron, y efectivamente, alcalde, yo no soy funcionario del Minuto de Dios. Alcalde, usted no ha entendido. Usted se hace el de Dios sordos para robarse sus 11 millones de pesos. Habitantes de Bosconia, creo que hemos sido muy claros con esta situación, y eso ha sucedido. No tengo intereses políticos en el municipio de Bosconia. Lo único que quise fue ir a apoyar a esas familias nobles y necesitadas que se quedaron sin comida en pandemia. Pero aquí se acarrió una responsabilidad con unas entidades de carácter muy importante. Y recuerden, fue el Banco de Alimentos el que a través de la organización Minuto de Dios pudimos sacar esas 8 toneladas de comida y que el alcalde no quiere pagar. Esta noche se estrena por el canal Caracol Los Medallistas, serie que muestra la vida de 3 deportistas que lograron medalla olímpica para Colombia. Entre ellas se encuentra el vallenato Oscar Muñoz. Bueno, sí, es una serie, Los Medallistas, que bueno, tú lo has dicho, mostrará un poco de los triunfos, pero creo que también de todo el esfuerzo, sacrificio, toda la dedicación que le tuvimos que meter a cada uno de los momentos en construir una base sólida para llegar a donde estamos. El actor que va a interpretar a Oscar Muñoz, ¿quién es? ¿De dónde es? Ok, bueno, es un actor venezolano, José Barreto. Creo que se estudió excelente el personaje. Creo que me siento muy identificado, una persona muy sencilla, que hace muy bien su trabajo y creo que me va a representar de la mejor manera. ¿Quién va a interpretar el papel de Oscar Muñoz de niño? Bueno, sí, va a iniciar, no sé cuántos capítulos mostrarán cuando niño, pero sí. Y ahorita no recuerdo el nombre del niño que me va a representar, pero que lo hace muy bien. También tuve la oportunidad de mirar en el estreno el primer capítulo y no, pues muy satisfecho, alegre por todo lo que se hizo.
¿Hiciste casting para hacer el papel de Oscar Muñoz? ¿Qué pasó? Sí, pues yo estuve la oportunidad de hacer un casting. Bueno, yo estuve como en dos. Pero no, creo que algunas personas dicen que nacen, otras se hacen, pero yo no nací ni me voy a hacer tampoco, porque esa vaina es muy complicada. Ibas a hacer tu propio papel, o sea, ibas a ser Oscar Muñoz, ibas a ser tú, ¿qué? O sea, ¿por qué no pudiste? Sí, claro, es que creo que como sale, mete mucha ficción y toda la cuestión, entonces eso creo que hay que dedicarle harto. ¿A qué hora se va a estrenar la novela y cuáles son los horarios? Bueno, ahorita inicialmente se va a estrenar después de Los Briseños por el canal Caracol. La hora exacta no la tengo, creo que es 9:30, 10, entonces solo espero que estén muy atentos y vean esta serie, Los Medallistas, que va a estar impactante, porque lo he dicho que muestra la templanza de nosotros los colombianos, de tres grandes atletas que le han dado muchísimos triunfos a Colombia, entonces nada, para que se lo disfruten. ¿Cuáles son los otros dos personajes que van a estar dentro de la novela? Los otros dos personajes va a estar Ingrid Valencia, una boxeadora, y Yuri Alvear, una judoka. De la estación de policía de Huachica. En este momento me tienen el sargento Sandoval, me tiene torturado en un calabozo. Me pegó, me maltrató, me torturó. Ahí les voy a dejar la muestra en el video, todas las marcas que me hizo con un garrote. Me pegó garrote sin ningún motivo, puesto que yo soy vocero de los derechos humanos. Yo soy Jesús David Chávez Ejea. Estoy preso en la estación de policía de Aguachica Cesar. Todo el mundo me conoce en mi pueblo como una persona trabajadora. Y miren los golpes que el sargento Sandoval, en complicidad del capitán Bernal, me han hecho a mí del cuerpo. Me tienen torturado en una celda de 90 por 90. Graben las heridas, muchachos. Miren el cuello como me lo dejaron, me intentaron matar, intento homicidio. El sargento Sandoval me intentó matar. Por favor, papá, mamá, amigos, ayúdenme, por favor, que me tienen torturado aquí en la estación de policía. Yo estoy expreso, yo no soy ningún esclavo. Un preso de la estación de policía de Aguachica se retractó sobre una falsa denuncia que hizo a través de un video contra unos uniformados. Soy PPN en la estación de policía de Aguachica Cesar y ayer subí un video en el que aparezco maltratado físicamente, en el que aparezco con unos golpes y en el que aparezco nombrando irresponsablemente al capitán Bernal y al sargento Sandoval, que ellos me habían maltratado. Aquí estoy para retractarme y para dar mi cara, pues soy un hombre adulto, tengo 28 años de edad y aunque me encuentro aquí recluido por un delito menor, en cualquier momento recupero mi libertad y lo que menos quiero es acarrearle problemas a nadie. Lo hice en son de protesta. ¿Por qué? Porque ya es una situación que antes se ha presentado y nadie ha dicho nada ni se ha hecho nada al respecto. En las ocasiones en las que ha habido amotinamientos, ha habido presencia de la Defensoría del Pueblo, ha habido presencia de la personería, de los delegados, pero las situaciones han seguido. Ahora, lo hice para llamar la atención de los medios, para que se acerquen y se den cuenta que los policías no tienen absolutamente nada que ver ni la culpa de lo que está sucediendo. Porque la Policía Nacional es un ente de control, más no es un establecimiento carcelario del INPEC, no hace parte del INPEC. Y en ningún numeral de la Constitución Política Colombiana dice que la Policía Nacional tiene el deber de salvaguardar presos en su estación. Aunque conocemos todos los colombianos la situación de hacinamiento que se vive en todas las cárceles del país, tanto URI de paso como centros carcelarios del INPEC. Por eso doy la cara y exijo, ante todo, que por favor se respeten los derechos de los PPL en la estación de policía de Aguachica. Exijo una veeduría más constante, más profunda y más veraz, puesto que en este momento la situación de hacinamiento que se vive aquí dentro afecta mucho la convivencia y la estabilidad de los PPL, puesto que el hacinamiento es del más del 900.000%. En este momento, con este llamado que hago, me retracto y le pido disculpas públicas a la Policía Nacional, al capitán Bernal, al sargento Sandoval
por mis aclaraciones y mis afirmaciones ayer. La directora territorial de Invías en el departamento del Cesar, Ona Zuleta Araújo, y el abogado Evelio Daza fueron exaltados ante el Consejo de la Paz por la gran labor que desempeñaron en la culminación de la avenida Pepe Castro, la cual comunica La Paz con Valledupar. En el recinto del Consejo de la Paz recibieron un reconocimiento la ingeniera Ona María Zuleta Araújo y directora de Invías en el Cesar y el abogado Evelio José Daza Daza por el compromiso y el cumplimiento a cabalidad de la nueva vía de La Paz Valledupar, contribuyendo al progreso en materia de movilidad a ambos municipios. Esta iniciativa se da por el sentido de pertenencia y el trabajo arduo en beneficio de la comunidad, además del compromiso por defender y facilitar las determinaciones del corredor vial La Paz, Puente Rafael Escalona, Valledupar. Hoy es una realidad la primera ruta. Se espera por parte del Gobierno Nacional la licitación pública de la segunda calzada, que de acuerdo a los estudios y diseño, contará con una ciclorruta, zona peatonal y paraderos de buses. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.
Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábalas, La Paz, Cesar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. La abogada Arali González fue designada como nueva directora seccional de Fiscalías en el Cesar, en reemplazo de Ronald Calderón Vieco. La abogada Arali González asume la dirección seccional de Fiscalía en el Cesar, en reemplazo de Ronald Calderón Vieco. La funcionaria estuvo durante 3 años en la dirección seccional de Fiscalías en el Meta. Arali González además ocupó una de las fiscalías especializadas delegada contra bandas criminales, desde donde puso a buen recaudo de la justicia penal a varios criminales. De la misma manera, ha desempeñado funciones en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en la que metió a la cárcel a algunos exalcaldes y exfuncionarios por hechos de corrupción. Hasta 15 millones de pesos ofrece la alcaldía de Aguachica por información que conduzca al paradero de los homicidas del comerciante Einer Ignacio Cerna Rivera, asesinado en días pasados en dicha jurisdicción. En un consejo de seguridad, autoridades del municipio de Aguachica acordaron ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de pesos por los diferentes hechos delictivos que vienen ocurriendo en el municipio por parte de bandas delincuenciales. Se requiere información que permita neutralizar, prevenir, contrarrestar e impedir delitos o alteraciones del orden público que atenten contra la seguridad y tranquilidad del municipio, anunciaron las autoridades en una reunión en la que asistieron además representantes de la Policía Nacional y el Ejército. De igual manera, se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por información de los asesinos del comerciante Einer Ignacio Cerna Rivera, quien fue ultimado a tiros en su negocio el pasado 3 de febrero para robarle una cadena. Cerna Rivera recibió 2 impactos con arma de fuego y falleció minutos después de su ingreso a la clínica Alta Complejidad en Aguachica. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y en el cual se observa a Cerna Rivera parado en la puerta, donde fue sorprendido por el atracador. Sin embargo, el comerciante intentó resguardarse y al intentar fue perseguido por el delincuente, quien le disparó a sangre fría. Luego, el joven sale herido del establecimiento, pero lamentablemente se desplomó y, aunque fue auxiliado, no resistió la gravedad de las heridas. El gremio de taxistas de Valledupar se unirá al paro nacional el próximo 22 de febrero. Ese día bloquearán las principales entradas de la ciudad y no habrá servicio de taxis. Porque
no es el estilo de nosotros, pero nos obliga a la situación, de que este 22 de febrero hay un paro nacional del gremio de taxi y vamos a aprovechar a lo local, a los problemas que tenemos aquí en Valledupar, que es la inseguridad. Por eso le pido a la gente que, aparte de las disculpas, vamos a salir a hacer un cacerolazo, a sacarle sartén, a sacar el plato, para decir que estamos vivos, que necesitamos que no nos sigan matando más gente, que necesitamos orden en la movilidad, que no más accidentes, no más muertos en accidentes, porque no tenemos aquí ni siquiera tránsito para que organicen la movilidad en Valledupar. Entonces, eso le pido a la gente, que ese día vamos a hacer ese paro y vamos a cerrar a Valledupar. El miércoles 22 a partir de las 5 de la mañana está Valledupar paralizado en todas las entradas, rompó y todo, porque necesitamos decirle a Valledupar que necesitamos que nos vigilen, que le pongan control a todo esto que está pasando. En materia de seguridad, nosotros el año pasado tuvimos más de 200 taxistas atracados. En lo que va corrido de este año ya llevamos 9 atracados. Y esto nos pega muchísimo, porque es que si la ciudad tiene percepción de inseguridad, la ciudad no se mueve. El ciudadano prefiere quedarse en su casa y no salir, porque nos sentimos en una indiferencia. Y hoy por hoy, el servicio como tal, nosotros que lo operamos, el servicio, que vivimos de la operación, hoy el promedio de un taxista en servicio son de 18 servicios, lo que está siendo totalmente inviable para el operador desarrollar su trabajo, porque es que la operación del vehículo en Valledupar oscila entre los 120 y 135 mil pesos. Sobre ese monto es que el taxista se sale a ganar 1,000 pesos. Y hoy hacer 135 mil pesos en un vehículo tipo taxi es totalmente complicado. Por eso hemos decidido de manera fehaciente hacerle un llamado a la administración. En estos momentos, ayer nos reunimos con los empresarios, nos reunimos con algunos propietarios, en empezar a exigirle a la administración municipal, aprovechando la coyuntura del 22 del paro nacional, hacerle un llamado a la administración municipal que nos brinde las garantías mínimas para desarrollar nuestras actividades, que el negocio no está siendo productivo y viable hoy en la ciudad, no por falta de usuarios en la calle, es que hoy en Valledupar cualquiera hace la actividad de transporte. No, a todas las autoridades, principalmente el alcalde de Valledupar, es que esa es la persona clave para esto, es él el que tiene el poder y manda a la policía, y que esto se arregle, que es fácil. Nosotros vinimos a buscar y ayudar en lo que tengamos que ayudar. Vamos a exigir, pongamos en esas peticiones que vamos a tener, tenemos la petición del taxímetro aquí en Valledupar, porque tenemos que favorecer a nuestros usuarios, que en este momentico no pueden salir a la calle con su portátil, con su teléfono, a 3 cuadras, y tienen que tomar un taxi y se le va a cobrar una tarifa de 7.200 pesos sabiendo que van a 3 cuadras. Y hay otras tarifas perjudicando al usuario, y hay otros servicios también del terminal a la sierra, a barrios del norte, donde también se demora hasta una hora por la movilidad un conductor. Entonces ese conductor también sale perjudicado. Entonces queremos exigir el taxímetro acá en Valledupar.